En el programa de hoy conoceremos el nuevo barco de la flota de líneas Romero. Nos iremos de fiesta a la Pinky Party. Participaremos en un taller de flores muy interesante. Celebraremos los 100 años del nacimiento de César Manrique con un homenaje a través del arte. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. Hoy el Centro Comercial Biosfera Plaza se viste de arte. Conoceremos el trabajo de Ione Domínguez. Soy de la isla de Tenerife, estoy aquí en Lanzarote para hacer una pintura mural en el Centro Comercial contratado por María Ortega, de aquí, de la Comunidad del Centro Comercial, a la cual agradezco, que me ha tratado muy divinamente. Y bueno, estoy aquí intentando hacer más cálida, más hogareña la entrada, el pasaje por un centro comercial que suele ser muy publicitario, y a veces está falto de vida y falto de humanidad, ¿no? Entonces yo con un poco de pintura pues pretendo darle un toque de calidez al camino de la gente que venga por aquí a comprar o a tomar un helado. Y bueno, la obra pretende impactar con dos señores mayores tumbados en una hamaca en la playa. Dos señores, bueno, vestidos de una manera clásica, y yo les estoy dando un poco de color, un poco de mi mancha más estilística, más pictórica, más textual. Y bueno, pretende dar, lo dicho, ¿no?, un poco de solemnidad y también es interesante el hecho de que la gente cuando vaya a un centro comercial esperando comprar se encuentre arte, porque no venía eso, ¿no? Entonces casi nadie de los que está aquí entraría, bueno, no sé, pero no sé cuántos de aquí entrarían a una galería de arte. Entonces encontrarte arte aquí también es interesante. Y bueno, pues yo llevo pintando graffiti desde el año 2005. Esto no es graffiti, esto es mural. Y bueno, empecé a iniciar el graffiti. Hoy en día pues pinto murales por algunos países del mundo, por Canarias, por España, por Portugal, Inglaterra, Argentina, Uruguay, Brasil, Grecia y algunos más, ¿no? Entonces, quiero dejar siempre una semillita donde quiera que voy. Y ya está, con muchas ganas de que sigan haciendo cosas. Está bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me voy de vacaciones! Bueno, mira dónde estoy, aquí súper cómoda, en el nuevo barco de Líneas Romero. Un catamarán de la flota de Líneas Romero que une Lanzarote con Fuerteventura. Bueno, y además en un pipas. Líneas Romero presentó en el muelle de Playa Blanca su nuevo catamarán bautizado como Don Juan, un barco que cubre la ruta que une las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
hoy estamos viviendo pues un acontecimiento bastante grande, o sea, con el barco este que hemos comprado y para más comodidad y la gran inversión que ha hecho la empresa, pues es un día muy, muy especial, muy grande. Y aparte le hemos puesto el nombre de mi padre para descanse, que Dios lo tenga en la gloria. Y crees que no, pues se está satisface mucho y un orgullo, ¿sabes? Y bueno, con este barco pretendemos mejorar las comodidades, el tiempo de traslado, de trayecto y demás. Y bueno, a ver si suerte, yo espero que sí. Sí, hombre, gracias a Dios la gente te arropa y que aquí están políticos, amigos. Bueno, tú sabes cómo es esto, siempre quiere que venga y esté a la hora de la inauguración. Pero la verdad que es muy contento toda la familia, sí. Hombre, hoy yo creo que nos tenemos que acordar de aquella época en la Isla La Graciosa, años finales de los 50, 60 y 70, con Jorge Toledo, perdón, y Juan Romero, que fueron quienes realmente iniciaron todo el esfuerzo y la andadura de la empresa Líneas Marítimas Romero, ¿no? Hoy se ha presentado un barco puntero, un barco moderno, pero creo que por eso digo que mis primeras palabras para acordarme de aquel esfuerzo, donde se iba a remo y donde realmente no existía toda la tecnología que existe hoy día. Mi felicitación en el nombre del Ayuntamiento de Teguise a la familia Romero, porque no solo ha presentado este barco, sino ya hace años recibió el premio del Gobierno de Canarias de mejor empresa de innovación, ¿no? Así que le auguro muchísimo éxito. Y La Graciosa no solo forma parte de Canarias en el reconocimiento de la octava, sino también en el tejido empresarial, y eso es muy importante. Soy prácticamente un agregado, me enteré, estaba aquí en Lanzarote actuando anoche en Tinajo y me dijeron el evento de la inauguración de esta nueva línea de Líneas Romero, y digo, pues no podemos faltar, siempre hay que apoyar a la gente de aquí, como en este caso siempre hay que apoyar a Juan el Majorero con el Brisa Marina y en este caso a Líneas Romero, y qué mejor sitio que en Playa Blanca, ¿no? O sea que fantástico, uno viene, da la enhorabuena por esta iniciativa y encima había buenos amigos y de aquí es hartarnos a comer. Oye, lo que estoy echando falta yo son los fuegos. ¿No tiras voladores para inaugurar la línea o qué? Es de día, tío, de noche no se ve. Pues enhorabuena a la familia Romero y que sigan creciendo, ahí, sí, que sigan creciendo. La verdad se lo merece. El Centro Comercial Biosfera Plaza celebra la primavera con un original taller de creación de complementos con flores naturales. Con motivo de la primavera hemos organizado un taller de creación de coronas y accesorios con flores naturales, llevado de la mano por la floristería Salinas. Pues nada, talleres de coronas de flores naturales, que lo mismo se puede hacer artificial, y es para que la gente que ahora ya empieza las comuniones, bodas y eso, pues tengan una idea para que ellas lo puedan hacer y se ahorren el dinero. Claro, si aprenden a hacerlo. No, es un poco costoso, pero bueno, se puede hacer. Bueno, las coronas se hacen con alambre y una cinta de tape de floristería, y luego se hacen con flor natural como flor de cera, siempre viva, lluvia,
margaritas pequeñitas o rosas petit mini, que ahí no las tenemos, pero bueno, con un montón de cosas. Y si no, con flora artificial, como es como tienen alambre, pues es un poco más fácil la flora artificial, pero no queda tan bonita como la natural. Pues súper bien, súper buena, innovador, hay que hacer muchas cosas nuevas, claro que sí. Y bien, aquí, en proyecto. Mira, me parece muy bien porque es una horita que echamos aquí para aprender cositas nuevas y estoy haciendo una felpita para mi niña para una ceremonia y me parece muy bien. Pues el día de hoy estamos aprendiendo a hacer coronas para la cabeza. Que últimamente está muchísimo de moda y son muy utilizadas en bodas, en bautizos, y es un accesorio súper bonito para en realidad cualquier ocasión, y ahora que viene verano mucho más. Entonces estamos aprendiendo a hacer estas coronitas, las estamos haciendo de flores naturales, y la verdad que es la primera vez que hago una cosita de estas y me ha parecido súper curioso, porque solemos verlas y pensamos que son cosas tan sencillas y tan fáciles, pero a la hora de ponerse a hacerlo, te das cuenta que lleva muchísimo trabajo y muchísima paciencia, pero la verdad que por lo que estoy viendo el resultado va a valer la pena total. Muchísimo, es la primera vez que vengo a un taller aquí de algo tan hermoso y la verdad es que está bastante, bastante creativo. Vive tu gran aventura marítima con Líneas Romero.
Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Hoy nos adentramos en el mundo del vino. El enólogo Alberto González visita el curso de hostelería de Centro de Formación Canario. Hoy es que cada día vayamos un vino más natural y no por eso se descalifica un vino porque sea menos brillante. Así que esté limpio, no tenga defecto. En este caso es muy limpio, muy brillante, es decir, es muy bonito el color. Y luego los vinos blancos jóvenes se pide que el tono amarillo verdoso, el tono verdoso predomine, porque si se va mucho al oro, al trigo, se entiende que está un vino más. Tiene muchísima importancia y yo siempre digo que deberíamos estar aquí, tanto los enólogos como la propia bodega, porque no te olvides que van a ser nuestros embajadores del vino luego en la restauración. Nosotros, sobre todo Lanzarote, sin la restauración no somos nada y a veces nos quejamos de cómo nos tratan el vino, cómo nos lo sirven o la información que tienen, pero también creo que es parte de culpa nuestra por no ofrecernos a ayudarles en esa formación, que te digo que es vital y que con ello este sector pues puede crecer muchísimo más. Es muy importante, digo, pero no solamente es muy importante para ellos, sino que también es muy importante para nosotros, porque ellos son los que van a manejar el vino, los que van a hablar con el cliente, son nuestro puntal más importante entre nosotros que elaboramos el vino, las bodegas y luego el consumidor. Por lo tanto, digo, es muy importante para ellos, la formación, que siempre es bueno saber, pero también para nosotros. Que vemos precisamente que lo tiene. Es decir, que este vino, cuando alguien lo mira, cualquier catador, lo que es la vista siempre es excelente. Casi todos los vinos de Lanzarote a la vista suelen ser excelentes. Es un vino excelente, de bien, porque reúne todas esas características que estamos viendo. Esa complejidad del color, esa ranura marcada, esos tonos amarillo, verdoso, pajizo, por lo cual es un vino que a la vista es muy. Si tú también quieres descubrir este maravilloso curso, acércate a Centro de Formación Canario, pide información y empieza a darle forma a tu futuro. Hoy estoy con mi amiga, que hemos venido las dos, hemos quedado aquí, en la tienda Pinky, porque hoy es la gran Pinky Party. Y claro, no nos lo queremos perder, ¿verdad? Bueno, ella es un poco tímida, pero vamos, aunque no hable mucho, hoy yo le voy a buscar el look perfecto. Bueno, pues la party fiesta de Pinky. Le damos la bienvenida a la primavera y por eso el motivo de la fiesta. Hay ofertas, promociones, hay regalos, sorpresas. Ah, está súper bien. Te llevas una prenda al precio que tiene. Si te llevas dos, la segunda te sale a 1 euro. Te llevas dos por el precio de una. Hola.
La verdad que esta colección ha sido una de las más bonitas que nos ha llegado. La verdad es que sí. Estamos con los amarillos, los mostaza, que son colores muy bonitos, muy llamativos. También los verditos, que son muy bonitos. Colores pasteles, que están bastante bien. La verdad que a mí me encanta esta colección.